Anna Mara, fins a Sant Caliu a Calvià, on ens esperen a Virgínia Pires i dues de les seves filles, Nalua i Nabril. Totes juntes ens mostraran com fan unes postres típiques d'Amèrica, de la seva terra, d'Uruguai. Són unes galetes farcides amb almívar de llet que ens asseguren que sempre són un èxit, tant a l'escola, amb els aniversaris que celebren amb infants. Hola, soy Virginia, de la zona de Sant Caliu, y bueno, vamos a enseñar a hacer unos alfajores de maicena, que son tradicionales de América, tanto, bueno, soy de Uruguay y mis niñas también, tengo tres niñas y un niño. Y bueno, suele gustar mucho, se suelen utilizar para comer a la hora del té o de postre, y a la, por ejemplo, en el colegio, cuando es un cumpleaños, me piden que lo haga, suele gustar mucho. Bueno, espero que les agrade. Alfajores de maizena. Ingredients: 500 grams de farina, 500 grams de maizena, 400 grams de sucre, 300 grams de mantega, 4 ous, 4 culleradetes de llevat, 1 culleradeta de bicarbonat. I per al farcit necessitarem almíbar de llet i coco ratllat. Vale, ahora vamos a coger la manteca, que es por de lo que se empieza. La desharemos con el tenedor, nos ayudamos. Ahora lo he dejado fuera de la nevera para que no esté tan dura y sea mejor para deshacerla. Le agregaremos el azúcar y ahora lo uniremos con la mantequilla. Parece que cuesta un poco, pero se va uniendo levemente. Vale, ahora le pondremos los huevos. Me ayudará Lua, que es una de mis niñas. Venga, Lua, con cuidado. Venga. Muy bien. Se va uniendo aquí, se va mezclando la harina con el azúcar y los huevos y se va obteniendo una masa bastante ligera. Que hay que tratar de que se vaya deshaciendo la mantequilla lo mejor posible, que no queden trozos grandes. Encenderemos el horno ahora, mientras que vamos preparando la masa, lo pondremos a 200, así ya está, se va preparando el horno a la temperatura que tiene que estar. Ponemos arriba y abajo. Ahora iremos con los ingredientes secos. Está la harina. Añadiremos la maicena. Luego añadiremos la levadura en polvo. La harina no se va a desperdiciar aunque se caiga, porque luego al amasar se extenderá en la misma mesa. Uniremos ahora la harina, la maicena y el royal al huevo que teníamos aquí con la mantequilla y el azúcar. En Uruguay suelen haber alfajores de maicena y también alfajores de chocolate, con merengue, pero esos son más comercial y se llevan a la hora de la merienda en el colegio. Estos son mucho más sanos, más hechos por las abuelas. La unión es un poquito difícil porque el único ingrediente líquido que tiene son los 4 huevos que lleva y cuesta un poquito. Pero luego la textura de la masa es muy muy suave. Bueno, se nos ha sumado una nueva ayudante, mi otra niña, que se llama Abril. Ya verán que la masa ya ha tomado otra forma. Y bueno, comenzaremos ya a estirarla y a empezar a cortar para hacer los alfajores. Nos podemos ayudar con un cortador, pero bueno, no hemos cogido esto, que es el tamaño ideal, y lo que hemos encontrado en casa. Esto también sirve para estar en familia, les suele gustar a los niños lo que es el contacto con la masa y poder cortar. Bueno, hemos puesto papel en la bandeja para no tener que volver a poner mantequilla,
y harina en la bandeja y con el papel logra que no se peguen. Ahora lo iremos colocando, más o menos dejando 1 centímetro entre cada uno. Abriremos el horno y controlándolo que en 2, 3 minutitos están prontos. Bueno, ya lo hemos quitado del horno, lo comenzaremos a rellenar. Este es el dulce de leche, como si fuera una galleta. Se pone con la otra tapa, se aprieta suavemente y luego se va a rodar por el coco rallado. Bueno, hemos terminado. Espero que seguiremos aquí horneando lo que nos queda. Esperemos que les guste. Es muy rico. Hemos tenido dos ayudantes muy, muy buenas, se han portado muy bien. Ahora sacarán provecho y lo comerán. Y mañana saldrá premiado algún compañero de clase. I de moltes gràcies, Anna Virgínia, per compartir aquesta recepta seva amb nosaltres.